Yo fui el primero en verlo. Mirad ahí. Miré hacia el este y vi unas luces viniendo hacia nosotros a toda velocidad. Eran muy brillantes e intensas. Parecían bengalas de magnesio, pero no se parecía a nada que conociera. ¿Qué diablos es eso? Ninguno decía nada porque estábamos todos sobrecogidos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Al ser piloto, lo primero que pensé fue qué clase de avión podía ser. Vuelo por esta zona bastante a menudo y conozco el tiempo que se tarda en ir del punto A al B. Estimé que la velocidad era de miles de kilómetros por hora. No era posible que algo moviéndose a esa velocidad no produjera ni un sonido de resistencia al aire ni de ningún otro tipo. Las luces alcanzaron un punto muerto sobre Stephenville. No sabía si estábamos en la guerra de los mundos o qué. Y entonces las siete luces se alinearon en vertical. Las luces de atrás se movían de forma distinta. Tenía siete luces, cada una parpadeando a destiempo. Se quedaron ahí durante un momento y de pronto resplandecieron como una llama. ¿Habíais visto algo así? Jamás había visto algo parecido en toda mi vida. Se parecía a una llama por combustión química. Y entonces, de pronto, desapareció. No dejó ni una señal. Se desvaneció. ¿A dónde ha ido? ¿Qué rayos? Nunca había visto nada parecido. Lance Jones subió a su coche y se largó. Estaba muy asustado. Ni siquiera dijo, adiós, ya nos veremos, ha sido genial, ni nada parecido. Simplemente salió pitando de allí. Mike y yo nos miramos y dijimos, ¿qué diablos ha pasado? No le encontraba ningún sentido. Teníamos que decírselo a alguien, así que nos fuimos a su casa para contarle a su mujer, Claudette, lo que acababa de ocurrir. ¿Claudette? Hola, chico, llegáis temprano. Había unas luces, estábamos en la hoguera. Las vimos por encima de los árboles. Calmaos. La primera reacción de Claudette fue incredulidad y dijo, está bien, chicos, voy a llamar a Lance. Y le dijimos, adelante, llama a Lance. Él te dirá que es cierto. El por qué Lance tenía más credibilidad que nosotros, aún no lo sé. ¿Hola? Lance, soy Claudette. Y antes de decir nada más, creo que Lance le dijo, corre, sal afuera, creo que está volviendo. Está bien, vale. Más vale que sea bueno. Esta vez estaba más cerca y a menos altura. Esa cosa estaba demasiado cerca. No era algo que pasase de pronto por el universo. Se acercaba a nosotros. Y de pronto aparecieron dos F-16. Los propulsores a pleno rendimiento con las llamas detrás persiguiendo a esa cosa. Vivimos cerca de tres bases aéreas distintas y nunca habíamos visto F-16 a esa altura y mucho menos en plena persecución. Parecía como si les mantuviese a raya, como si pudiese controlar su velocidad mejor que ellos. Lo vimos ir hacia el este hasta que desapareció de vista. ¿Por qué iban los militares a perseguir algo si fuese creación nuestra? Obviamente, no lo harían. Así que las preguntas eran, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Son peligrosos?
Tenía muchas preguntas y necesitaba las respuestas. Antes de irme esa noche, les dije a Mike y a Claudette, vamos a llegar al fondo de esto, pero tenía prisa por ir a mi casa. Mi primera reacción fue pensar que si era el fin del mundo, quería estar en casa y proteger mi hogar, a mi mujer y estar con mis seres queridos. Trataba de procesar todo lo que habíamos visto esa noche, de encontrarle sentido. Cariño, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Hemos visto algo extraño, unas luces muy raras en el cielo. Cosas que nunca he visto antes. Un par de jets han ido tras ellas. Vaya. Mi mujer se dio cuenta de que estaba muy afectado y supo que le estaba diciendo la verdad. ¿Era un ovni? No lo sé. Me rogó que no le contase a nadie lo que había visto. Cariño, escucha. No puedes ir por ahí hablando de ovnis. Lo que hemos visto es real y voy a averiguar lo que era. Pero... No quería que hablase de ello porque pensaba que la gente creería que estábamos locos. Pero los hombres somos así. Tienes que contarlo y hacer lo contrario de lo que te dice tu mujer. Si hubiese estado yo solo, no habría dicho nada. Pero como éramos tres, pensé, necesito hablar de ello. Y esperaba que más gente lo hubiera visto. No dormí ni media hora esa noche. No podía dormir pensando en lo que nos había pasado. A la mañana siguiente, llamé al aeropuerto de Stephenville, en Texas. Soy piloto y la gente del aeropuerto me conoce. Saben que puedo ser muchas cosas, pero no soy un mentiroso y no me invento historias, así que se interesaron en lo que les conté. Llamaron a la torre de Fort Worth, que es donde está el radar, para ver si había algo fuera de lo normal por la zona. Intentaron conseguirme respuestas, pero no encontraron nada. Eso me resultó muy extraño. A continuación llamé al periódico para ver si alguien les había llamado o había visto algo. Cuando le conté a la periodista lo que vi, era la primera vez que ella escuchaba algo así. Creyó que mi historia era creíble y decidió publicarlo. La respuesta supera todas las expectativas de Steve. Mucha más gente había visto lo mismo. Pero a la mayoría de la gente no le gusta toda la atención mediática. No querían que mencionasen sus nombres. Hablé con muchos para que lo hicieran público, ya que yo lo estaba haciendo, y les pedí apoyo. Y uno de ellos se animó. En la noche del 8 de enero de 2008, en las afueras de Stephenville, Texas, Steve Allen y un grupo de amigos vieron cómo aviones militares perseguían unas luces extrañas. Pero no fueron los únicos testigos de este misterioso suceso. Llamé al periódico local, hablé con la redactora y le conté lo que vimos. Me preguntó si podía publicar un artículo y le dije, asegúrate de poner mi teléfono por si alguien que lo haya visto me quiere llamar. Hablé con unas 60 personas solo el primer día. Me dieron sus nombres y direcciones, me contaron lo que vieron. Traté de obtener todos los detalles que pude. Y les pregunté, ¿daríais la cara? La mayoría no quiere hablar en público, pero un policía del condado, Leroy Gaitán, da un paso al frente. Llevo en el cuerpo de policía más de 20 años. Soy agente y soy elegido por los votantes. Mi credibilidad podría estar en juego. ¿Mamá lo ha pasado bien? Sí, se llevó una sorpresa. Era el cumpleaños de mi mujer y habíamos comprado un pastel y cocinado para ella. ¿Qué es eso, papá? Mi hijo señaló hacia el cielo y dijo, papá, mira esas luces. ¿Y
Cogí mis prismáticos para intentar verlo más de cerca y lo único que conseguí ver fueron unas luces brillantes y azuladas, como fluorescentes. Durante ese rato, yo trataba de observarlas de cerca y mi hijo, que tiene 10 años, no paraba de hacerme preguntas. Papá, ¿es un platillo volante? ¿Qué es? No, no. Supe que eran jets porque pasan muy a menudo por nuestra casa y los oímos. ¿Qué era eso? Pensé, ¿será alguna clase de ensayo? ¿Qué es? Todo ocurrió muy deprisa y no paraba de preguntarme a mí mismo. ¿Es de fuera de este mundo? ¿Es militar? El periódico local investiga la historia y contacta con las fuerzas aéreas americanas. Informaron de que no tenían ningún avión en la zona y que no ocurría nada. Eso me alarmó, porque sé identificar un F-16 cuando lo veo. Enseguida negaron que hubiera aviones militares aquella noche, y yo sabía que por lo menos había dos, porque los había visto. Eso me preocupó bastante. ¿Qué estaban ocultando? Para Steve Allen, la negativa hizo aumentar su determinación. Quería averiguar la verdad a toda costa. Aunque significase quedar en ridículo ante los medios y ante la gente, queríamos llegar hasta el final. Steve contacta con la Mutual UFO Network, conocida como MUFON, una de las organizaciones más antiguas y complejas en la investigación de ovnis de todo Estados Unidos. Ellos envían a Stephen Bill al director de investigaciones, Robert Powell, para investigar el caso. Lo primero que tratamos de determinar fue, ¿podría ser un avión? ¿Alguien volando con las luces puestas? ¿Podría ser una estrella? No estamos hablando de hombrecillos verdes y grises. Hablamos de un suceso, un objeto volador no identificado que nadie podía reconocer. Y como científico, debes investigarlo. Solo en unos días, la investigación da con 17 testigos que corroboran la versión de Steve Allen. Funcionarios, hombres de negocios, agentes de la ley, muchos testigos diferentes. Lo que hacía de Stephenville un suceso único de avistamiento ovni no era solo que hubiese 17 testigos, sino que cada uno lo vio en momentos diferentes, sobre un árbol y sobre otros lugares en un intervalo de tiempo de media hora. Así que no era un solo avistamiento en común. Era algo extraordinario. De pronto, otro testigo de peso da un paso al frente, cuestionando la versión de los militares de que no había nada raro sobrevolando Stephenville la noche del 8 de enero de 2008. La noche del 8 de enero, uno de mis agentes estaba en el centro, cerca del juzgado del condado aquí en Stephenville. Y me contó que vio un objeto enorme. Le pregunté y dijo que pensó que era un avión a punto de estrellarse. Dijo que vio el contorno, la silueta y también unas luces. No tardó en darse cuenta de que no era un avión porque pasó de estar horizontal a ponerse en vertical, cerca del juzgado. Y luego se fue hacia el este. Apuntó su radar hacia esa dirección. No iba muy rápido, a unos 30 kilómetros por hora. Debido a mi experiencia de vuelo, conozco la última tecnología en la industria aeronáutica y sus características. Por supuesto, el gobierno tiene los mejores aparatos y se sabe los modelos que tienen y los que no. Quizás lleven algo en secreto, pero no creo que tengan algo parecido a esto. Como ingeniero aeroespacial, el Dr. Wallace Fowler estudia diseño aeronáutico y pruebas de vuelo. En el pasado he obtenido autorizaciones y se me permite hablar de ciertas cosas, cosas que sabía en aquella época. Pero estoy seguro de que los militares hacen cosas sobre las que no nos van a hablar nunca. El SR-71, por ejemplo, fue ocultado durante años. El F-117 también se ocultó y hubo extraños avistamientos de este peculiar aparato en el desierto de Nevada.
Seguramente por su apariencia pensarían que se trataba de una nave alienígena. Sabía que era algo que nunca antes se había visto. No tienes que ser piloto. Un niño de primaria te habría descrito lo que vio con bastante precisión. Docenas de habitantes de un norteño pueblo de Texas afirman haber visto un ovni y está teniendo repercusión internacional. Cada vez más y más testigos salen a la luz pública. Tenemos a unas 100 personas aproximadamente que han visto algo relacionado con este ovni. Hubo muchos testigos creíbles y avistamientos, y todos en la misma zona. El gran número de testigos desata la histeria mediática. Numerosos testigos afirman haber visto en el cielo lo que parecía ser un grupo de luces misteriosas en Stephenville. Y bajo la mirada de los medios, el ejército revela nueva información. Finalmente, los militares dieron a conocer un informe en el que se decía que efectivamente tenían 10 F-16 en la zona. Eso me preocupó bastante. Sentí como una traición el que hubiesen esperado tanto tiempo en contarlo. Obviamente, trataban de ocultar algo, estaban encubriéndolo. Si fuese algo relativo a la defensa nacional, entiendo que no me lo cuenten a mí ni a nadie. Solo tendrían que haber dicho, es un aparato nuestro, ya está, y no se hable más. Pero la respuesta del gobierno de los Estados Unidos para avistamientos ovni ha sido firme durante décadas. La periodista de investigación Leslie Kane ha pasado los últimos 10 años documentando avistamientos de ovnis por todo el mundo. En los años 50, las fuerzas aéreas fundaron un programa llamado Proyecto Libro Azul, cuyo propósito era recibir avisos de los ciudadanos sobre avistamientos de ovnis. En el Proyecto Libro Azul, eran expertos en ridiculizar a la gente y en buscar explicaciones a casos especialmente absurdos. Básicamente, eran las relaciones públicas de las fuerzas aéreas para banalizar el tema de los misteriosos ovnis. Los militares cerraron el proyecto Libro Azul en 1970. En el caso de Stephenville, las fuerzas aéreas declararon que los testigos fueron engañados por una ilusión óptica. Dijeron que había sido el reflejo de un avión de pasajeros a gran altura. Ni siquiera ellos son capaces de creerse esa estupidez. Otra de las explicaciones que ofrecieron fue la de las nubes lenticulares, nubes estáticas en forma de lentes gigantes a gran altura. Las nubes no van con dos F-16 persiguiéndolas. Era completamente absurdo. El investigador de MUFON, Robert Powell, presionó a las fuerzas aéreas para conseguir respuestas. Sin negar ya la presencia de los F-16, ¿qué más sabían los militares? Lo primero que pensé fue intentar conseguir información de los radares. En cada uno de los casos, la respuesta fue: no tenemos información relativa a su petición. ¿Qué significa eso? No es ni sí ni no. Enseguida pensé, me pregunto si podría obtener información de la FAA para verificar lo que han visto los testigos. La Administración Federal de Aviación facilitó informes completos de los radares de un aeropuerto cerca de Stephenville. No creo que supieran para qué era esa información, así que logramos que nos la dieran sin decirles lo que estábamos haciendo. El radar daba información detallada de la actividad que hubo en el cielo la noche del 8 de enero de 2008. Era una oportunidad única para corroborar lo que vieron los testigos. Una persona puede mentir, pero un radar no. Powell comienza descartando lo obvio. Había aviones comerciales en el informe. La mayoría a gran altura. Eran los que despegaban o aterrizaban en el aeropuerto de Dallas, pasando por la zona aérea de Fort Worth. Al seguir leyendo aparecía la reciente confirmación de los militares. La información reflejaba que hubo 10 F-16 en la zona. Entonces el radar mostró algo más. Durante el tiempo que hay entre las 6 y las 9 y media de la tarde, había en total 3 aparatos desconocidos moviéndose por la zona de Stephenville sin transpondedores. Powell sabía que el gobierno obliga a todos los aviones en su espacio aéreo a usar transpondedores.
El transpondedor es similar al sistema GPS. Básicamente es una señal de radio que llega a la estación de radar. Ninguno de esos tres aparatos tenía transpondedor. Y estaban en la misma zona que los testigos. El informe comenzó a hablar de un posible objetivo. Comandante, creo que debería ver esto. Tenemos un avión sin identificar acercándose a la zona de exclusión aérea P4 de Crawford, Texas. Un avión sin transpondedor se dirige a una de las zonas prohibidas de vuelo más vigiladas de todo Estados Unidos. Uno de los aparatos que vimos en el radar iba directo al rancho Crawford. Viajaba en línea recta. El radar lo localizó hasta en 140 puntos. El rancho Crawford es el equivalente en esta zona a la Casa Blanca. Y hogar del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Durante la noche en la que los testigos informan de un ovni sobrevolando Stephenville, Texas, la información del radar registra 10 F-16 y una misteriosa nave que va directa a la zona de exclusión aérea sobre el rancho Crawford. El rancho Crawford es donde vive George W. Bush, nuestro expresidente. Está al este de aquí a unos 90 kilómetros. La zona de exclusión aérea llega a 5 kilómetros de distancia en todas direcciones. Traspasar esa zona de exclusión es un delito muy serio. Se acerca al área de exclusión P4, Crawford, Texas. Es muy grave para la seguridad nacional. Si un piloto entra en esa zona, o le obligan a aterrizar o le derriban. La nave se dirigía a la versión tejana de la Casa Blanca y había 10 F-16 a unos 40 o 60 kilómetros de distancia de esa nave. Y en el radar se ve que ninguno de los F-16 reacciona y la nave desciende. Se desplaza en línea recta a mucha velocidad y en un par de segundos desaparece. Si los F-16 no perseguían a la extraña nave, ¿estaban las Fuerzas Armadas escoltando a un avión que era secreto militar? ¿Por qué lo iban a sacar en una zona tan poblada? Lo harían en el desierto donde nadie lo pudiera ver. ¿Por qué hacerlo aquí? Si era un avión militar y lo pilotaron en zona civil, sería una metedura de pata muy grande de los militares. Tratando de averiguar más acerca de esta extraña nave, Steve Allen y Robert Powell vuelven a consultar la información del radar. Para mí, la velocidad era un asunto muy importante. El radar hace un barrido cada 10 segundos, así que una vez que sé dónde está el objeto y lo localizo otra vez cada 10 segundos, es cuestión de echar cálculos para saber a qué velocidad se movía entre los 10 y los 20 segundos. Concluí que el objeto aceleró hasta unos 3.000 kilómetros por hora y continuó así. Después, Powell investigó para averiguar el tamaño del aparato. No podía hacerlo con la información del radar, porque nada de lo que registra la FAA tiene que ver con las dimensiones. Pero uno de los testigos decía tener algo que quizás podríamos usar. Después de que se conociera mi historia, un compañero al que conozco de toda la vida me dijo que la noche del 8 de enero vio lo que llamaríamos una nave. Dijo que flotaba cerca del suelo y que era muy larga y muy fina y que tenía en el centro como una burbuja. Dijo que era enorme. Dijo que era tan grande como una manzana de la ciudad. Dijo que era algo enorme. Que hacía cosas raras y que iba muy deprisa. Yo confío plenamente en él. No tiene razones para mentir. Intenté calcular el tamaño de esa nave basándome en la descripción visual de los testigos y en la situación que ocupaba según el radar. Y basándome en eso, poder calcular el tamaño usando la trigonometría.
El tamaño aproximado que debía tener era de unos 400 metros por 200. Algo de ese tamaño, con el alcance de dos campos de fútbol, es como coger un campo de fútbol y hacerlo girar en un poste, y ese es el tamaño que tendría esa cosa. La pregunta es, ¿ha construido el hombre una nave con esas características? El SR-71 alcanzaba los 3.000 kilómetros por hora, así que es perfectamente capaz de alcanzar estas velocidades. El X-15 alcanzaba los 7.000 kilómetros por hora. El transbordador espacial alcanzó los 28.000 kilómetros por hora o más. Así que hemos construido naves que pueden volar más rápido que esa. Pero para que puedan hacer lo que vieron los testigos, tendría que tener, primero, mucha energía. La propulsión es lo más difícil. Se necesita muchísima propulsión para que un aparato que mide 200 metros de largo alcance los 3.000 kilómetros por hora. Además, la ausencia de sonido es intrigante. ¿Cómo algo que se mueve a esa velocidad no emite ningún sonido de resistencia al aire? Se movía en un silencio total desde donde estábamos. Cuando un avión alcanza la velocidad del sonido, Mach 1, se forma una onda en el arco de la nave y esa onda nosotros la percibimos como una explosión sónica. Todo lo que viaje más rápido que la velocidad del sonido, sobre todo a poca altura, se va a oír. Alguien tendría que haber oído la explosión sónica. Pero todas las informaciones decían que no emitía sonido alguno. El profesor de física y astronomía John Willis estudia las enormes distancias que hay en el espacio exterior. Si hubiese una nave que pudiese viajar a la velocidad de la luz, tardaría 4 años en llegar a sus estrellas más cercanas. Si viajase a menos velocidad, como la que alcanzamos en la Tierra con cohetes, tardaría cientos de años. Es posible, pero tardaríamos generaciones en conseguir algo así. La raza humana aún no ha conseguido transportar personas a esas distancias, ni en ese tiempo. Podemos hacer estimaciones sobre cuántos planetas podrían albergar vida, pero saber cuándo vamos a poder establecer contacto con una civilización alienígena es algo sobre lo que no se quiere especular. Creo que fuera lo que fuera aquello, no era de este planeta, a juzgar por su forma de volar y la velocidad a la que viajaba en completo silencio. Lo desconocido es muy intrigante y te deja sin respuestas. Busqué en internet y encontré un artículo de 1890 o 1891 donde ya se hablaba de avistamientos. Había un señor en la prensadora de algodón que había visto un objeto volador extraño. Era muy brillante, lo describió como una bala de algodón en llamas. He visto algodón ardiendo y tiene el mismo color que lo que vimos, así que se parece bastante en lo referente al color de la llama. Eso me dice que ha habido muchos avistamientos por la zona. Ese no fue el único. Sea lo que sea, parece que aparece y desaparece en esta zona. 2 semanas después del avistamiento, el agente Gaitán responde a un aviso en Stephenville. Era tarde. Serían las 3 de la mañana cuando escuché un aviso de alarma por radio. Una alarma había saltado en un negocio. Y como estaba cerca, pensé, voy a pasarme y a esperar a que vengan los refuerzos para registrar el edificio. Algo llamó mi atención en el cielo. Los colores pasaban del rojo al azul y quizá al verde. Esta vez Gaitán intenta obtener pruebas irrefutables del OVNI. Estas cámaras no sirven para captar el cielo, sino para coches y matrículas. Pude enfocarla hacia esa cosa y comencé a grabar. Podía verlo a través del monitor de mi coche. Y era una esfera enorme que parecía flotar. No como la típica estrella,
mucho más grande. Se movía de este a oeste lentamente y no sabía lo que era. Parecía como si palpitara. Parecía como si estuviese hueca. Me quedé ahí grabándola durante 15 o 20 minutos. Las luces no dejaron ni un rastro tras de sí de lo rápido que desapareció. Me fui a casa para ver el vídeo y, para mi sorpresa, tenía muchas interferencias. Por algún motivo el vídeo no se veía con claridad. Aquello también atrajo los titulares de la zona. A pesar de la imagen borrosa, el último avistamiento dotó a la investigación de un nuevo objetivo. Estábamos progresando. Todo el mundo sabía lo que había visto. Para entonces, cada uno teníamos una tarea designada. Robert analizaba los radares. Yo seguía recogiendo testimonios. Y había muchos. Así que estábamos atareados intentando averiguar qué había ocurrido. Pero los militares trataron de poner excusas. Hicieron una campaña de calumnias para cubrirlo todo, desacreditando lo que habíamos visto. Los ovnis son un fenómeno que el gobierno no puede explicar. Creo que ellos saben que existen, pero no lo pueden explicar, y no quieren ese peso en sus espaldas. Nos ridiculizaron por completo con lo que pasó. Nunca nos preguntaron qué vimos. Estaban ocupados inventando excusas. Una tapadera del gobierno sobre el tema de los ovnis es un tema muy complicado y arriesgado de tratar. Si ocurre algo que queda ampliamente registrado y con numerosos testigos, y tenemos muy claro lo que ha pasado, el gobierno no va a querer implicarse. Quieren ocultar algo que todo el mundo sabe que ha pasado. Probablemente existen documentos clasificados que hablan de ovnis que están ocultos. Así que el fondo de la cuestión es que el gobierno americano no facilita la información que posee. Pero Steve Allen se niega a abandonar su búsqueda de la verdad. Su perseverancia da sus frutos cuando recibe una sorprendente llamada. La persona al otro lado de la línea no es otro que el astronauta de la NASA, Edgar Dean Mitchell. Hablamos un buen rato por teléfono, casi hora y media, y le conté lo que había visto. Él sabía de lo que le hablaba. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, es un héroe americano. Fue el sexto hombre en caminar por la Luna. Y durante años ha sido muy abierto con el tema de los ovnis. Le interesa mucho el tema y ha hecho investigaciones internas de forma privada con gente de muy arriba. Me contó muchas cosas interesantes sobre lo que la NASA quiere que digan y lo que no quiere que digan. Habló sobre cuando Buzz Aldrin había pisado la Luna. Dijo que algo aterrizó a un kilómetro de Buzz. Él informó a Houston, y en Houston le dijeron: no lo mires, no mires hacia allí, ni en esa dirección, no tengas ningún contacto directo, sigue con tu misión, olvida cualquier cosa que hayas visto. ¿Y qué ocurrió en la misión del Apolo de Mitchell en 1971? Había visto naves mientras estuvo en el espacio. Vio muchas cosas que no eran estrellas ni nada parecido. Vio un ovni. El doctor Mitchell tiene mucha credibilidad. La NASA no puede controlarle, ni el gobierno, así que ya no le importa un bledo y cuenta lo que él vio. Creo que todo lo que dice es verdad. Yo sabía que mi historia era real y eso era lo más importante. La sorpresa llegó cuando salió el informe por todo lo que implicaba. Resulta que el radar mostraba algo, algo que nunca había visto antes. Fue una sorpresa. Me quedé en shock. Desde que Steve Allen informó por vez primera de haber visto un ovni sobre Stephenville, Texas, la noche del 8 de enero de 2008, más de 100 testigos salieron a la luz para corroborar su historia. Pero la pregunta era: ¿qué había en el cielo aquella noche? Tras meses de recabar declaraciones de los testigos y de analizar informes de radares, los datos y los testimonios revelan una anomalía crucial. La velocidad era un tema muy importante, decisivo. El hecho de que algo tan grande se pare de pronto y vuelva
y le lleve la delantera a dos F-16 es algo muy extraño. El objeto, fuese lo que fuese, pasó de estar parado a ir a 3.000 kilómetros por hora tan solo en 2 segundos. Algo que vaya a esa velocidad y se pare por completo como si nada, necesitaría mucha fuerza G. El concepto de fuerza G proviene de la ley de la gravedad de Newton, una ley que no se puede romper, al menos en la Tierra. La fuerza G es básicamente una medida de aceleración. Si estás en un avión que baja, pon que crea una fuerza de 2G. En ese punto, la fuerza que te empuja desde abajo es de 2 veces tu peso. Si es 3G, es 3 veces tu peso. En los F-16, por ejemplo, pueden aguantar hasta 9G con facilidad. Normalmente, al llegar a 10G, se desmayan. La sangre ya no te llega a la cabeza y ya no puedes controlar el avión. No existe nada que midiendo 200 metros pueda planear, acelerar a 3.000 kilómetros por hora en 2 segundos y de pronto pararse. No conocemos aparatos que puedan hacer eso. Si haces los cálculos, tendría que aguantar un impacto de gravedad de 43G. En 2 segundos morirían todos. Mi conclusión al terminar la investigación en Stephenville fue que fuera lo que fuera ese objeto, no fue creado por las fuerzas aéreas. Eso no significa que fuese un objeto extraterrestre. No se puede probar que lo que pasó en Stephenville fuera extraterrestre. Aún así, puedo asegurar que no era nada que se hubiese fabricado en la Tierra. Cuando salió el informe, me sentí satisfecho. Contaba exactamente lo que habíamos visto. Mira eso. La localización exacta, la misma hora, todo estaba ahí. Yo sabía que había visto algo extraño, pero había gente que no nos creía. Y me sentí respaldado al ver que había evidencias. Corroboramos la investigación con 3 controladores de tráfico aéreo de la FAA. Les preguntamos, por favor, mirad este informe. ¿Encontráis algún error en el informe? Y ninguno encontró ni un solo fallo. Al final, el informe de Powell resultó ser demasiado bueno. Siguiendo un consejo de las fuerzas aéreas, la FAA endureció la normativa para acceder a la información de los radares. Después del informe Stephenville, cuando volví a solicitar información de los radares a la FAA, amparándome en la ley por la libertad de la información, se negaron a dármela, alegando que podría ser una amenaza para la seguridad del espacio aéreo que yo tuviera esa información. Puede que fuese una imprudencia enviarnos toda esa información, y seguramente lo fue, pero respaldó lo que vimos. No creo que vayan a cometer ese error 2 veces. Por su parte, los militares siguieron negando que hubiera algún objeto sobrevolando el espacio aéreo de Stephenville. Entonces, el 23 de octubre de 2008, más de 9 meses después del primer avistamiento OVNI, una multitud de aficionados llenaba las gradas del campo de fútbol del instituto. Estaban celebrando un partido y de pronto el OVNI o lo que fuera se detuvo por encima del estadio. ¡Green 72! La nave se situó justo encima y todo el partido se detuvo. Primero pararon los jugadores, y el árbitro siguió mirando el partido, hasta que vio que todos miraban hacia arriba. Todo el mundo lo vio desde las gradas y desde el campo. Cientos, tal vez miles de personas viendo lo mismo. Es algo real. No es ninguna alucinación. Para Steve Allen y Lee Roy Gaitan, la vida no volverá a ser igual. Desde aquel 8 de enero y los otros acontecimientos, mi vida ha cambiado. Mis creencias han cambiado. Ahora creo que puede haber vida fuera de este planeta. Y espero que antes de morir, pueda llegar a saber la explicación de lo que vi. Sabía que iba a cambiar mi vida. Sabía que es algo que no todo el mundo tiene la suerte de ver. Y que yo soy muy afortunado por haberlo visto. Creo que hay vida en otros universos o galaxias o sistemas solares. Tienes que ser muy estrecho de miras para pensar que somos los únicos seres que existen. Y
y la búsqueda de la verdad de Steve Allen aún no ha terminado. Espero sinceramente volver a verlo de nuevo. Quiero saber lo que es. Ahora miro el cielo mucho más a menudo. Pensando en lo que nos había pasado. A la mañana siguiente, llamé al aeropuerto de Stephenville, en Texas. Soy piloto y la gente del aeropuerto me conoce. Saben que puedo ser muchas cosas, pero no soy un mentiroso y no me invento historias, así que se interesaron en lo que les conté. Llamaron a la torre de Fort Worth, que es donde está el radar, para ver si había algo fuera de lo normal por la zona. Intentaron conseguirme respuestas, pero no encontraron nada. Eso me resultó muy extraño. A continuación llamé al periódico para ver si alguien les había llamado o había visto algo. Cuando le conté a la periodista lo que vi, era la primera vez que ella escuchaba algo así. Creyó que mi historia era creíble y decidió publicarlo. La respuesta supera todas las expectativas de Steve. Mucha más gente había visto lo mismo. Pero a la mayoría de la gente no le gusta toda la atención mediática. No querían que mencionasen sus nombres. Hablé con muchos para que lo hicieran público, ya que yo lo estaba haciendo, y les pedí apoyo. Y uno de ellos se animó. En la noche del 8 de enero de 2008, en las afueras de Stephenville, Texas, Steve Allen y un grupo de amigos vieron cómo aviones militares perseguían unas luces extrañas. Pero no fueron los únicos testigos de este misterioso suceso. Llamé al periódico local, hablé con la redactora y le conté lo que vimos. Me preguntó si podía publicar un artículo y le dije, asegúrate de poner mi teléfono por si alguien que lo haya visto me quiere llamar. Hablé con unas 60 personas solo el primer día. Me dieron sus nombres y direcciones, me contaron lo que vieron. Traté de obtener todos los detalles que pude. Y les pregunté, ¿daríais la cara? La mayoría no quiere hablar en público, pero un policía del condado, Leroy Gaitán, da un paso al frente. Llevo en el cuerpo de policía más de 20 años. Soy agente y soy elegido por los votantes. Mi credibilidad podría estar en juego. ¿Mamá lo ha pasado bien? Sí, se llevó una sorpresa. Era el cumpleaños de mi mujer y habíamos comprado un pastel y cocinado para ella. ¿Qué es eso, papá? Mi hijo señaló hacia el cielo y dijo, papá, mira esas luces. Cogí mis prismáticos para intentar verlo más de cerca y lo único que conseguí ver fueron unas luces brillantes y azuladas, como fluorescentes. No tardó en darse cuenta de que no era un avión porque pasó de estar horizontal a ponerse en vertical, cerca del juzgado, y luego se fue hacia el este. Apuntó su radar hacia esa dirección. No iba muy rápido, a unos 30 kilómetros por hora. Debido a mi experiencia de vuelo, conozco la última tecnología en la industria aeronáutica y sus características. Por supuesto, el gobierno tiene los mejores aparatos y se sabe los modelos que tienen y los que no. Quizás lleven algo en secreto. Pero no creo que tengan algo parecido a esto. Como ingeniero aeroespacial, el Dr. Wallace Fowler estudia diseño aeronáutico y pruebas de vuelo. En el pasado he obtenido autorizaciones y se me permite hablar de ciertas cosas, cosas que sabía en aquella época. Pero estoy seguro de que los militares hacen cosas sobre las que no nos van a hablar nunca.
El SR-71, por ejemplo, fue ocultado durante años. El F-117 también se ocultó y hubo extraños avistamientos de este peculiar aparato en el desierto de Nevada. Seguramente por su apariencia pensarían que se trataba de una nave alienígena. Sabía que era algo que nunca antes se había visto. No tienes que ser piloto. Un niño de primaria te habría descrito lo que vio con bastante precisión. Docenas de habitantes de un norteño pueblo de Texas afirman haber visto un ovni y está teniendo repercusión internacional. Cada vez más y más testigos salen a la luz pública. Tenemos a unas 100 personas aproximadamente que han visto algo relacionado con este ovni. Hubo muchos testigos creíbles y avistamientos, y todos en la misma zona. El gran número de testigos desata la histeria mediática. Numerosos testigos afirman haber visto en el cielo lo que parecía ser un grupo de luces misteriosas en Stephenville. Finalmente, los militares dieron a conocer un informe en el que se decía que efectivamente tenían 10 F-16 en la zona. Eso me preocupó bastante. Sentí como una traición el que hubiesen esperado tanto tiempo en contarlo. Obviamente trataban de ocultar algo, estaban encubriéndolo. Si fuese algo relativo a la defensa nacional, entiendo que no me lo cuenten a mí ni a nadie. Solo tendrían que haber dicho, es un aparato nuestro, ya está, y no se hable más. Pero la respuesta del gobierno de los Estados Unidos para avistamientos ovni ha sido firme durante décadas. La periodista de investigación Leslie Kane ha pasado los últimos 10 años documentando avistamientos de ovnis por todo el mundo. En los años 50, las Fuerzas Aéreas fundaron un programa llamado Proyecto Libro Azul, cuyo propósito era recibir avisos de los ciudadanos sobre avistamientos de ovnis. En el Proyecto Libro Azul, eran expertos en ridiculizar. Durante ese rato, yo trataba de observarlas de cerca, y mi hijo, que tiene 10 años, no paraba de hacerme preguntas. Papá, ¿es un platillo volante? ¿Qué es? No, no. Supe que eran jets porque pasan muy a menudo por nuestra casa y los oímos. ¿Qué era eso? Pensé, ¿será alguna clase de ensayo? ¿Qué es? Todo ocurrió muy deprisa y no paraba de preguntarme a mí mismo. ¿Es de fuera de este mundo? ¿Es militar? El periódico local investiga la historia y contacta con las Fuerzas Aéreas Americanas. Informaron de que no tenían ningún avión en la zona y que no ocurría nada. Eso me alarmó, porque sé identificar un F-16 cuando lo veo. Enseguida negaron que hubiera aviones militares aquella noche, y yo sabía que por lo menos había dos, porque los había visto. Eso me preocupó bastante. ¿Qué estaban ocultando? Para Steve Allen, la negativa hizo aumentar su determinación. Quería averiguar la verdad a toda costa. Aunque significase quedar en ridículo ante los medios y ante la gente, queríamos llegar hasta el final. Steve contacta con la Mutual UFO Network, conocida como MUFON, una de las organizaciones más antiguas y complejas en la investigación de ovnis de todo Estados Unidos. Ellos envían a Stephenville al director de investigaciones, Robert Powell, para investigar el caso. Lo primero que tratamos de determinar fue, ¿podría ser un avión? ¿Alguien volando con las luces puestas? ¿Podría ser una estrella? No estamos hablando de hombrecillos verdes y grises. Hablamos de un suceso, un objeto volador no identificado que nadie podía reconocer. Y como científico, debes investigarlo. Solo en unos días, la investigación da con 17 testigos que corroboran la versión de Steve Allen. Funcionarios, hombres de negocios, agentes de la ley, muchos testigos diferentes. Lo que hacía de Stephenville un suceso único de avistamiento ovni no era solo que hubiese 17 testigos, sino que cada uno lo vio en momentos diferentes, sobre un árbol y sobre otros lugares en un intervalo de tiempo de media hora. Así que no era un solo avistamiento en común. Era algo extraordinario. De pronto, otro testigo de peso da un paso al frente, cuestionando la versión de los militares de que no había nada raro sobrevolando Stephenville la noche del 8 de enero de 2008.
La noche del 8 de enero, uno de mis agentes estaba en el centro, cerca del juzgado del condado aquí en Stephenville. Y me contó que vio un objeto enorme. Le pregunté y dijo que pensó que era un avión a punto de estrellarse. Dijo que vio el contorno, la silueta y también unas luces. Steve, yo fui el primero en verlo. Mirad ahí. Miré hacia el este y vi unas luces viniendo hacia nosotros a toda velocidad. Eran muy brillantes e intensas. Parecían bengalas de magnesio, pero no se parecía a nada que conociera. ¿Qué diablos es eso? Ninguno decía nada porque estábamos todos sobrecogidos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Al ser piloto, lo primero que pensé fue qué clase de avión podía ser. Vuelo por esta zona bastante a menudo y conozco el tiempo que se tarda en ir del punto A al B. Estimé que la velocidad era de miles de kilómetros por hora. No era posible que algo moviéndose a esa velocidad no produjera ni un sonido de resistencia al aire ni de ningún otro tipo. Las luces alcanzaron un punto muerto sobre Stephenville. No sabía si estábamos en la guerra de los mundos o qué. Y entonces las siete luces se alinearon en vertical. Las luces de atrás se movían de forma distinta. Tenía siete luces, cada una parpadeando a destiempo. Se quedaron ahí durante un momento y de pronto resplandecieron como una llama. ¿Habíais visto algo así? Jamás había visto algo parecido en toda mi vida. Se parecía a una llama por combustión química. Y entonces, de pronto, desapareció. No dejó ni una señal. Se desvaneció. ¿A dónde ha ido? ¿Qué rayos? Nunca había visto nada parecido. Lance Jones subió a su coche y se largó. Estaba muy asustado. Ni siquiera dijo, adiós, ya nos veremos, ha sido genial, ni nada parecido. Simplemente salió pitando de allí. Mike y yo nos miramos y dijimos, ¿qué diablos ha pasado? No le encontraba ningún sentido. Teníamos que decírselo a alguien, así que nos fuimos a su casa para contarle a su mujer, Claudette, lo que acababa de ocurrir. ¿Claudette? Hola, chicos, llegáis temprano. Había unas luces, estábamos en la hoguera. Las vimos por encima de los árboles. Calmaos. La primera reacción de Claudette fue incredulidad y dijo, está bien, chicos, voy a llamar a Lance. Y le dijimos, adelante, llama a Lance. Él te dirá que es cierto. El por qué Lance tenía más credibilidad que nosotros, aún no lo sé. ¿Hola? Lance, soy Claudette. Y antes de decir nada más, creo que Lance le dijo, corre, sal afuera, creo que está volviendo. Está bien, vale. Más vale que sea bueno. Esta vez estaba más cerca y a menos altura. Esa cosa estaba demasiado cerca. No era algo que pasase de pronto por el universo. Se acercaba a nosotros. Y de pronto aparecieron dos F-16. Los propulsores a pleno rendimiento con las llamas detrás persiguiendo a esa cosa. Vivimos cerca de tres bases aéreas distintas y nunca habíamos visto F-16 a esa altura y mucho menos en plena persecución. Parecía como si les mantuviese a raya, como si pudiese controlar su velocidad mejor que ellos.
Lo vimos ir hacia el este hasta que desapareció de vista. ¿Por qué iban los militares a perseguir algo si fuese creación nuestra? Obviamente, no lo harían. Así que las preguntas eran, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Son peligrosos? Tenía muchas preguntas y necesitaba las respuestas. Antes de irme esa noche, les dije a Mike y a Claudette, vamos a llegar al fondo de esto, pero tenía prisa por ir a mi casa. Mi primera reacción fue pensar que si era el fin del mundo, quería estar en casa y proteger mi hogar, a mi mujer y estar con mis seres queridos. Trataba de procesar todo lo que habíamos visto esa noche, de encontrarle sentido. Cariño, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Hemos visto algo extraño, unas luces muy raras en el cielo. Cosas que nunca he visto antes. Un par de jets han ido tras ellas. Vaya. Mi mujer se dio cuenta de que estaba muy afectado y supo que le estaba diciendo la verdad. ¿Era un ovni? No lo sé. Me rogó que no le contase a nadie lo que había visto. Cariño, escucha. No puedes ir por ahí hablando de ovnis. Lo que hemos visto es real y voy a averiguar lo que era. Pero... No quería que hablase de ello porque pensaba que la gente creería que estábamos locos. Pero los hombres somos así. Tienes que contarlo y hacer lo contrario de lo que te dice tu mujer. Si hubiese estado yo solo, no habría dicho nada. Pero como éramos tres, pensé, necesito hablar de ello. Y esperaba que más gente lo hubiera visto. No dormí ni media hora esa noche. No podía dormir